Lleida provintziaren iparraldean gaude, Frantziako mugaren ondoania. Hemen dago Pirinioetako estaziorik txiki eta bitxienetako bat. Estamos en la estación de Tadescan, una estación 100% municipal. Aquí se trabajan 25 personas directamente y con lo que reporta eso en la economía del valle y la comarca. Y también dentro de la nieve estamos colaborando con Ferrocarriles de Cataluña, que tiene las estaciones de Espot y Portainé, en cuanto a que todos los esquiadores que vengan al Pallars con el forfait de Esquí Pallars puedan venir a esa estación. Trabaja aquí, quien tira el carro de alguna manera son la gente del municipio. Yo soy de aquí, vecino de Tabascán de toda la vida, hijo de aquí. Y bueno, es una, como un reto de decir, yo intento tirar esto adelante. Aunque esto solo es una faena temporal, que son 4 meses, el resto del año tengo otra faena, pero estos 4 meses, pues a tope entre aquí y la juventud del pueblo y del valle, pues para esto tirarlo para adelante. Es duro porque juegas con las inclemencias meteorológicas, que si nieva, que si no nieva, es un día a día, cada día es diferente, ¿vale? Y como la infraestructura es pequeña, la respuesta, la actuación también se demora un poco porque no tienes a veces los medios para tirarlo adelante. Eguraldiak jokaldi makurra egin digu eta goiko eremuan guztiz lainotuta dago. Ikuspen murritzarekin eta zatika elurra egiten du. Hemen eskiatzaile batekin topatu gara eta oso zenbaki pertsonalak erakutsi nahi izan dizkigu. Y esto, que hoy hago 40 años. ¿Y por qué aquí? Porque Tabascán es un sitio muy bonito y mola mucho. El dominio esquiable de Tabascán, tenemos una telesilla, un arrastre y una cinta de debutantes. Tenemos un desnivel de unos 500 metros, pero el telesilla nos da acceso mucho fuera de pista, que es el encanto que también tiene esta estación. Para hacer free ride, para hacer nieve virgen, tenemos aquí la nieve es totalmente natural, no hay nivación. Cañones tenemos uno que es de baja presión, que lo único que hace que en estas temporadas que la nieve no nos acompaña demasiado, entonces de la intermedia para abajo podemos hacer un poco de nieve artificial, pero el 90% de la estación es con nieve natural. Y este año el 100%, porque no lo hemos ni arrancado este año. Debemos rondar los 3 metros, 2,70, 3 metros de nieve acumulada. Luego una vez ha actuado el viento, el agua que llovió unos días y tal, estamos sobre 2,50, una cosa así, y de cota mínima 1,50 m. Bien, aquí tenemos el refugio en una cota 1,700, que es la base de la estación, donde partimos del refugio, donde hay unas 40 plazas para dormir, es un refugio, o sea, para familias, críos. Goitik bera egurrezkoa egina, pletako aterpeak ez du zerrikusirik beste eski estazio batzuetako zerbitzu eraikin tipikoekin. Muy bien, hemos dormido muy bien, muy confortable, calentitos. Muy bien, hemos venido en familia y perfectamente. Un refugio de montaña, familiar y encantador. Etxeko sukaldeaz gain, aterpe ondoan, ual garraiatzaile badago, txikiak eta hain txikiak ez direnak ere ikasten az daitezen, erosotasun osoz. Aterpeko behaldean materiala lokatu daiteke, eta horrela familiek topatu dezakete behar duten guztia elurretan egun zoragarri batzuk igarotzeko. Normalmente vamos a Vaqueira, porque es un sitio de Bailarán, nos gusta mucho, pero estamos aquí porque es una estación muy familiar y podemos estar con los niños. De hecho, los niños esquían poco, pero es una estación que podemos tenerlos controlados y estamos pues con ellos pues todo el día en el hotel, en las pistas, comiendo y bueno, y porque también pues es un sitio muy salvaje y hay poca gente. Markek gonbidatu gaitu iraupen zirkuitutik buelta bat ematera. Izatez, Tabascan, hasieran iraupen eskiko estazioa izan zen,
eta gero eskaintza zabaldu zuten mendiko eskiarekin. Mañana hemos hecho esquí alpino y como el día se ha puesto nublado y no demasiado apetecible, pues hemos venido para aquí a hacer un poco de esquí de fondo. Tenemos unas pistas con 14 kilómetros marcados que llegan hasta un mirador que hay aquí arriba que se llama Mirador Courview, donde hay unas vistas buenas y un poco de explicación en unos mapas y bueno, y es un poco la pluriactividad que podemos hacer en nuestra estación. Zirkuitu gehiena baso trinko zinguratutako pistetatik doa, seinale askorekin. Como novedad es, hemos comprado una máquina Retrack para marcar el esquí de fondo, con el añadido de que es, va con cabina para 8 pasajeros más 2 pasajeros delante, en total 10, para transportar todo tipo de público, para enseñarles la naturaleza, la nieve, dura una horita o así. Vas a un mirador con un guía que te explica un poco el funcionamiento de la máquina, de lo que ves, de la fauna, la flora y del paisaje que ves. Es la nieve, es conocer un poco la nieve para todos los públicos. Estamos en la mitad del trayecto. Aquí, bueno, es el mirador del Courview. Aquí bajamos de la máquina, vemos el entorno privilegiado en el que estamos y tomamos un poco de coca y chocolate. Ez da esan behar umetalde hau primeran pasatzen ari dela, bai bidaian, bai elurretan, eta zer esanik ez, txokolatea eta koka hartzen ere bai. Tabaskango eskipistetan batzuk erraketekin ibiltzen dira, beste batzuk mendiko eskiekin igotzen dira. Snowboardlari gazteak split taulekin klaseak hartzen dituztenak ere badaude. Iraupen eskia edo mendiko eskia egiten dutenak ez aipatzearren. Umeak telemarka egiten ere ikusitan ditugu. Hori dena kontuan hartuta, argi dago Tabaskango estazioan 11 jarduera ezberdin egin daitezkela, eta elurretan eguna azte zina igaro.